Estoy sumamente feliz esta tarde de haber podido comprobar por mí mismo el maravilloso proyecto de Campo Verde. Hace mucho tiempo yo había oído hablar de esto, pero con la ida de Johnny y de Mauricio a Venezuela, tuve la oportunidad de conocer muy de cerca los problemas, los progresos y la lucha de ellos por proporcionar a los niños y a los jóvenes de campo el porvenir que ellos merecen. Y una orquesta como esta, que acabo de oír, tan brillante, con tantísimos talentos, merece todo el apoyo del país y del gobierno del Estado. Y yo hablaré con las autoridades que amablemente me han recibido aquí y con quien tenga que hablar para solicitar y pedir el máximo apoyo para estos muchachos. Están muy bien preparados musicalmente. Veo que los maestros son abnegados, están muy bien formados y que tienen la vocación, ¿verdad?, social de la pedagogía. Es decir, que no es solamente la enseñanza a la antigua, que era la transmisión mecánica de conocimientos, sino que es la enseñanza del arte como manera de perfeccionar la personalidad, de formar al niño, de inculcarle sentimientos nobles y de despertar en ellos también un motivo muy especialmente brillante para servir a su país, porque esta chaqueta tiene un gran significado. Esta chaqueta significa que la música también para ellos es una causa de patria. Es una manera de representar el espíritu del Brasil y de llevarlo al mundo. Y es también una manera de querer a su país y de transmitir al resto de la juventud latinoamericana el amor por este grandísimo país, esta maravilla de nación musical soberbia, sin rival, que tiene tantos vínculos extraordinarios con Venezuela. Y los vínculos con Venezuela son recientes y al mismo tiempo son remotos. Recientes porque apenas en los últimos años hemos comenzado un contacto formal, pero remotos porque Brasil y Venezuela son hermanos. Son hermanos de años, de siglos. Y vamos a seguir así, y yo quisiera luchar para que la música sea, digamos, el vínculo más fuerte sin precedente en todo el país. Y yo quisiera luchar también para que se forme una orquesta juvenil binacional, brasilero-venezolana, donde podamos los jóvenes y los niños de ambos países todo el año ejercitar conjuntamente el repertorio sinfónico, el repertorio nacional de ambos países, hacer las prácticas de base técnica y progresar juntos hacia la gran meta artística que tanto a ellos como a nosotros nos mueve, que es lograr un movimiento que está de primer nivel en el mundo, en Brasil y en Venezuela, hermanados en torno a un ideal común, sería el ideal de formar entre Brasil y Venezuela una fraternidad musical indestructible. Es lo que yo quisiera, y que los maestros como Luis Mauricio, como Johnny, que han sacrificado tantos años, sacrifican actualmente tanto esfuerzo por esto, tengan en nosotros amigos y hermanos para siempre. Felicito a la orquesta, que tiene muy alto nivel musical, y quiero terminar invitando a esta magnífica orquesta a visitar a Venezuela. Quiero recibir los muchachos de esta orquesta en Venezuela cuanto antes. Se lo voy a pedir al gobierno de Brasil oficialmente, se lo voy a pedir a la presidenta Dilma Rousseff y se lo voy a pedir al embajador de Brasil. El embajador de Venezuela viene mañana y va a asistir a este acto de presentación, y ya él está comprometido con nosotros a apoyar este movimiento. De manera que vamos a reunir la mayor cantidad posible de personalidades de ambos países para lograr esa orquesta binacional que va a ser indestructible y que va a ser el camino
hacia el triunfo, del gran ideal latinoamericanista, democrático y libertario, que inspira a todo el mundo. De manera cualquier, mucha felicidad a los niños. Quiero un abrazo a cada muchacho, un abrazo a cada niño, un beso a las niñas, a las muchachas, tan bellas y tan talentosas todas. Y que una mujer es la consentida, cosa ejemplar, es maravillosa y significa toda una vocación colectiva de este pueblo pues, hacia el arte musical. La verdad que agradezco muchísimo este recibimiento y espero que de aquí en adelante, ya con la futura orquesta binacional, ¿verdad?, tengamos todos los instrumentos y todos los recursos para que este trabajo no se interrumpa jamás. Así que, un abrazo a los niños. Muchas felicidades a los maestros y los esperamos en Venezuela.